Amigos de Yo Influyo, vamos a hablar ahora de un aspecto de la educación familiar. Y la educación familiar tiene sus auxiliares. Un auxiliar muy importante para la familia es la escuela. Por eso también los padres tienen que tener ese sentido de responsabilidad de elegir muy bien la escuela, los maestros que tiene esa escuela, los directivos que tiene esa escuela, los objetivos educativos que tiene esa escuela, que tienen que parecerse a lo que los padres están dando en la familia, lo que desean para sus hijos. Y bien, las cosas al principio, bueno, con cierta dificultad, porque los niños a lo mejor tienen algún reparo para adaptarse, pero finalmente se adapta. Y luego viene el fenómeno curioso de que los niños se adaptan e incluso van teniendo pues unas relaciones que a veces no son tan buenas. Y entonces, entre los mismos amiguitos, no se sacan lo mejor de ellos mismos, sino que al contrario, empiezan a ver cómo pueden hacer travesuras o cómo pueden infringir algunas normas que se pone en la escuela, etcétera. Yo creo que es algo que también es un proceso normal en el que nosotros vamos aprendiendo qué es lo que no se debe hacer, haciendo algo que no se hizo bien. Y entonces nos hacen reflexionar sobre aquello, nos imponen un castigo educativo que es necesario, y vamos viendo que eso no lo hemos de repetir. Pero sucede que muchas veces los padres idealizan demasiado a sus hijos. Entonces son prácticamente unas criaturas que son incapaces de cometer un error o de dejarse llevar pues por el atractivo de las irregularidades. Y eso cualquiera lo tenemos, pero no lo aceptan, no lo admiten en sus hijos. Y entonces cuando en la escuela les advierten que el niño o la niña está tomando unas posturas que no son adecuadas, que a lo mejor hicieron algo que no es debido y que le van a decir o le van a sancionar o le van a poner unas determinadas actividades para que se corrija, los padres se resisten porque defienden a sus hijos como si fueran perfectos. Y eso es muy grave. Primero, porque empiezan a desautorizar la autoridad que deben de reforzar, la autoridad que se da en la escuela. Y el niño empieza a aprender cómo manejar a sus propios padres para que los defiendan de aquello que no quieren reconocer que hicieron mal. Entonces, por eso sí, aunque duela, aunque cueste, sí tenemos y tienen que estar los padres abiertos a la posibilidad de que sus hijos se pueden estar portando de una forma inadecuada y que por eso también tienen que ir a una con lo que la escuela ha decidido y reforzarla para que el niño se convierta. Bueno, pues que lo pensemos y que admitamos pues que todos tenemos en algún momento debilidades, pero esas debilidades se tienen que quitar en el debido momento. Amigos, para Yo Influyo, Ana Tere López de Hierro.